Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Zabaleta. En este video vas a aprender a modelar un sistema de base de datos en base a un requerimiento para un software. Bueno, para empezar, comentarles que por ahí en las búsquedas del canal vi que la gente buscaba sistemas para administración de hoteles. Entonces, basada en esa idea, se me ocurrió que de repente podemos hacer un software, bueno, modelar la base de datos del software para la gestión de un hotel o una cadena de hoteles, o para el alquiler de cuartos, ¿no? En un hotel, hostal, hotel. Bueno, entonces, basado en eso, me tomé la libertad de hacer un pequeño documento en donde vamos a especificar cómo es que va a funcionar. Y basada en esa especificación, empezaremos a modelar las tablas, las relaciones en la base de datos, ¿ok? Entonces, bueno, este video solamente va a tratar de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, sistemas para gestión de hoteles, sistema hotelero. Veamos acá. Por ejemplo, el sistema para hoteles debe ser capaz de realizar reserva o registro de clientes, ¿ok? O sea, podemos hacer la típica reserva de cuarto, de habitación, y eso podemos tener registro. En el caso de la reserva, un cliente puede reservar un plazo máximo de 12 horas con anticipación. Quiere decir que el sistema debe ser capaz de reservar, hacer la reserva con 12 horas. Pasadas esas 12 horas, ya para la hora o la fecha, no debería permitir. También anular la reserva, obviamente, si por A o B se anula, pues el operador debe poder anular. Hasta ahí ya tenemos una idea de cómo va a funcionar. Tenemos, el sistema debe ser capaz de recibir métodos de pago, o sea, quiere decir que yo puedo pagar con efectivo, tarjeta, no sé si habrá más métodos de pago, y deberíamos poder soportar el tipo de cambio. Puede ser una moneda local, puede ser dólares o euros. Hasta acá tenemos una idea genérica de cómo va a funcionar. Muy bien, continuamos. El sistema debe ser capaz de realizar una consulta con las habitaciones disponibles. Es decir, yo si soy un operario, llega una persona, un cliente, me dice cuántas habitaciones hay, o si es que tiene habitaciones, ok. Entonces yo hago la consulta y el software me tiene que indicar, mi base de datos tiene que soportar esa búsqueda, no decir, mira, ok, acá hay 10 habitaciones, 2 habitaciones. Mostrando al encargado de la recepción diferentes opciones de filtro, quiere decir que yo puedo buscar, bueno, el resultado me tiene que salir número de camas por habitación, servicios por habitación, puede ser VIP, especial, normal, económico. El costo de la habitación, obviamente, y si es que tiene descuento, puede ser algún descuento. Entonces, acá tenemos cómo es que va a funcionar, acá tenemos cómo es que va a interactuar el operativo, el operario, y acá tenemos un poco más. Dice que el sistema debe permitir al operador de la recepción poder realizar el registro de habitación, para lo cual registrar los siguientes. O sea, quiere decir que el operario va a tener que registrar estos datos. Por ejemplo, me va a pedir tipo de documento de identificación, con el número, nombre y apellido de la persona que va a hacer uso del servicio, género, masculino, femenino, hombre, mujer, de qué nacionalidad es, y si llegó con auto o no. ¿Ok? Cuando va a registrar. Al final, pues, obviamente, cuando termine el registro, nuestra base de datos tiene que soportar la generación de un ticket, de un voucher, con la fecha de registro y los montos. Ahora, el sistema debe permitir que se registre la venta de artículos como agua embotellada, golosinas, no sé, lo que venden en un hotel, ¿no? Bueno, los que van a esos lugares saben, no sé. Búsquedas. Por ejemplo, puede ser el sistema para ser capaz de realizar diferentes búsquedas. Ok, acá definí. Lo primero era solo cómo va a funcionar de forma genérica, y aquí un poco más ya específica qué es lo que va a tener. Por ejemplo, va a tener una sección de búsquedas donde la persona va a poder buscar, por ejemplo, me va a permitir que yo ingrese el nombre de la persona y me va a mostrar como resultado mi historial de habitaciones, en qué fecha he hecho reservas, o si es que he hecho reservas, tengo reservas disponibles, toda la información realizada, ¿no? Por ejemplo, acá puede mostrarme si es que la fecha, la reserva ha sido cancelada, si es que, por ejemplo, salió y nunca regresó, ok, puede pasar. Esto me lo acabo de poner. Y a ver, bueno, ya para finalizar son los reportes que mi sistema va a generarme. El siguiente reporte, por ejemplo, lista de habitaciones disponibles, quiere decir que va a mostrarme cuántas habitaciones hay disponibles por piso o nivel, ok. Puede decir en el piso 1, 2 habitaciones, piso 3, 4 habitaciones. Otro reporte más es un monto total recaudado por día, o sea,
lo que se ha vendido por día, la lista de habitaciones que están libres, recibiendo como parámetro la hora más próxima. Quiere decir que si yo le digo a la 1 de la tarde tiene habitaciones, va a buscarme y decirme cuántas están disponibles. Número de habitaciones alquiladas por horario, por ejemplo, en la mañana cuántas han alquilado, en la tarde y en la noche, para sacar un ratio y poder hacer una mejor administración. Y al final, un total mensual recaudado por concepto de alquiler de habitaciones y el total recaudado por venta de artículos. Básicamente va a ser eso, funcionalidad básica. Y en lo que voy a hacer ahora es en los próximos videos a ver cómo hacer el diseño de la base de datos, el modelo, las tablas, los triggers, los procedimientos almacenados, políticas de backup, todo lo necesario para una administración de base de datos en MySQL, ¿okay? Bueno, ya paso a retirarme y espero que les haya gustado mi iniciativa. Veamos, vamos a aprender mucho aquí. Y bueno, ya me despido con un fuerte abrazo a todos los que ven los videos. Cuídense, hasta luego.